Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy L'Homme Idéal de Guerlain, todos juntos. Por ahí la línea comercial central de perfumería masculina de la casa Guerlain son 7 fragancias que se lanzaron al mercado, siendo la primera en 2014 y la última, al menos hasta el momento, en el 2020, con la idea de, por lo menos a mi parecer, tener de esas 7 una neutra todoterreno, con alguna salvedad, 3 orientadas hacia lo fresco y 3 orientadas hacia lo más pesado o ideal para climas más frescos. Digo que es la línea central porque además Guerlain tiene su línea clásica de perfumería, como que creo que aún están en digamos, disponibilidad, Vetiver, Habit Rouge, L'Instant, no sé si Heritage en la actualidad. Bueno, después está la línea privada, que en realidad ya es un poco más exclusiva, se consigue solo en sus boutiques o en algunas cadenas de perfumerías demasiado, por ahí un poco más selectas, no en todas. Dicho esto, yo voy a hablar en realidad del eje central de L'Homme Idéal, que es la almendra. La almendra junto a otros digamos, componentes como el abatonca, que es, digamos, esta, creo que es una semilla que tiene un poco de olor a fruto seco endulzado, tabaco, se la usa un poco también por el lado de la ilusión del olor a tabaco. Entonces, ese olor central de, por un lado, la almendra, por otro lado, un poquito endulzada, por otro lado, la tonka, una parte amaderada y en algún caso una nota de cuero, que en algunos flankers se profundiza mucho más, hacen en la genética sobre la cual la línea va haciendo pequeños ajustes hacia más o hacia menos, o agregando alguna que otra cosita para dar una versión ligeramente distinta o para usos diferentes que la Eau de Toilette que salió en el primer año. El orden que voy a hacer, así ya empiezo directamente, es de la que menos me gusta a la que más me gusta, y simplemente en el banner de abajo voy a poner el año en el que salió al mercado, porque no las estoy ordenando en forma cronológica, sino por gusto. Y si tengo que hacer alguna mención, la voy a hacer. Bueno, en el séptimo lugar, el primero, está la versión, la L'Homme Idéal Sport, que esta es la que menos me gusta y debo confesar que la compré de completista. Incluso voy a atreverme a decir desde ahora que es la más juvenil. A ver, solo en la salida se reconoce una parte de esa almendra característica de la familia y después tiene algo tipo acuático, que en resumen yo diría que es un poco la esencia de los perfumes sports, ¿no? Cítricos, acuáticos, o sea que salen cítricos con alguna nota acuática marina y va sobre la base amaderada de cedro o alguna que otra madera. Es como que es por ahí más de lo mismo. No es un perfume que yo podría decir recomiendo que lo compren, de hecho de la familia L'Homme Idéal es la que menos recomiendo de todas, pero bueno, dentro de la categoría podríamos decir que ahí está. Bueno, en el sexto lugar, acá sí es una propuesta con un giro bastante interesante, es la versión Cool, la L'Homme Idéal Cool. Esto, para día a día, fresco, primavera, verano absoluto, es una cosa exquisita. Bueno, ¿dónde está la originalidad acá? Esa almendra característica sigue estando. Lo que pasa es que acá está recedida para dar lugar a un golpe de notas verdes tipo albahaca, menta, sobre todo la menta, que es característica de esta, con una parte acuática y, aunque no sé si lo tiene declarado, huelo alguna cosa estilo Ambroxan, pero en exceso. Cosa de que con el resto de la composición le da así como una ecualización distinta a todo el resto de las notas y una base de vetiver. Entonces, es la esencia del L'Homme Idéal, pero verde y con una parte fresca, súper fresca, ideal para primavera-verano, en el sexto lugar. En el quinto, puse la versión L'Intense, la de botella negra. Bueno, actualmente quiero decir que L'Homme Idéal ha hecho un cambio de estética en sus frascos. Siempre son cuadrados con esta tapa redonda, pero le ha hecho cambio de estética. Algunas ya vienen transparentes, algunas ya no vienen con los bordes del color, sino que lo que identifica el color del flanker es la tapa. Ha hecho varios cambios. Y no sé si la reformulación, pero en cualquier cosa yo puedo hablar por las que tengo. Esta versión es sí como quizás la Eau de Toilette. Lo que pasa es que es bastante más oscura. Es como que a esa genética de almendras tostadas, con una parte de tonka, dulce, tabaco acá, se lo lleva más hacia el campo de lo que serían maderas boscosas, profundas. Incluso dice que tiene notas como de especias picantes tipo ají. Entonces es una, claro que es un L'Homme Idéal bien oscuro, boscoso, picante, pero sí, claramente están la genética clásica de la familia en este también.
Súper elegante este. Súper elegante y de los, quizás de los más atrevidos en cuanto a la parte, digamos, de uso, porque esta es bien pesada. Las otras son más frescas para primavera-verano. Esta es una bastante pesada, quizás hasta la más pesada de todas. Bueno, cuarto lugar puse la versión Cologne, que esta es otra, digamos, para digamos, el perfil de fresco primavera-verano. Esta es espectacular. De las propuestas frescas del Homme Ideal, esta para mí es mi favorita. Entiendo que se ha discontinuado, que ha anunciado que ya no la está produciendo más, por lo que si la pueden encontrar, pruébenla. Aprovechen la oportunidad y si la consiguen a un precio razonable, hínquenle las manos porque es exquisita. Mezcla la almendra básica del Homme Ideal, seguimos con el concepto de almendra, y lo lleva a un campo más tipo del limón cremoso estilo la torta lemon pie. Que uno puede decir acá, bueno, me recuerda un poquito a esta misma propuesta que hizo con esta ilusión del lemon pie a Livre Blanche de Chanel. Para que uno se dé la idea, pero no es que huelan parecido. Esto es limón vainilla cremosito con la almendra del Homme Ideal. Y es, he escuchado decirlo que esta es como una especie de fragancia fresca que usaría por ahí un hombre un poco más maduro. Bueno, yo no puedo dar mucho de Pendex porque tengo 42 años, entonces, ¿qué me van a decir? ¡Ah! Para vos. A mí me queda como anillo al dedo. Es un olor, una colonia fresca, rica, muy energizante, muy como revitalizante, como que te da frescura cuando salís. Es exquisita esta. Entonces, la Cologne. En el tercer lugar, voy a poner la Extreme. Esta es, digamos, la otra apuesta pesada para climas más frescos. Esta, digamos, acá ya me puedo aventurar a decir que esta es la más madura para mí de todas e incluso la que mejor performance tiene. Acá, para mí, toma lo mejor de esa genética de almendra tonka, amaderada, cuero. Lo que pasa es que lo lleva a un terreno más como casi gourmand especiado, porque tiene ciruela. Tiene una parte, bueno, está mucho más acentuada la nota de tabaco, además de la tonka, que es clásica de la familia, especias, y tiene como una base de pachuli, porque se la percibe un poco terrosa, endulzada, levemente en la base. La única contra que le encuentro por ahí a este es que puede ser como un poco dulce, pesada, quizás pierde versatilidad en ese campo, pero es creo que de todas las propuestas, la que lo lleva ahí peleado codo a codo con la que puse a primer lugar, que para mí aquella es un poco mejor, el carácter de exclusivo. Ahí está. Bueno, en el segundo lugar, bueno, aquí va la clásica, la tradicional de toda la vida, la Eau de Toilette, la primera que salió al mercado. Esta voy a aventurarme a decir que es la más equilibrada de todas. Camaleónica. Todo, no sé si todo clima, yo en días de verano caluroso la esquivaría, por ahí a la noche, donde la temperatura por ahí cede un poquito, sí, porque puede sofocar la nota de almendra, la tonka, todo esto, pero tiene una salida con una parte cítrica y de flores blancas a lo Neroli o ese estilo. Está la parte almendrada como corazón, tiene un cuero muy suave, muy rico en el fondo. Entonces esta es por ahí la que más se amolda, es la más versátil, eso podríamos decir, la más versátil, la primera que salió. Esa es la única salida que le encontraría, el tema que por ahí en mucho calor puede sofocar un poco. Y la primera, y esa es la que más le di el spray además, L'Homme Ideal Eau de Parfum. Permiso, tengo que hacerlo. Es la mejor. Yo no sé si es que porque tengo la suerte de tener esta versión, que es la anterior a la reformulación, por eso dije que le han cambiado la estética a las botellas. No sé si lo han reformulado cuando salió en el 2020, creo que fue la Extreme. No lo sé. La cuestión es que esta también se le siente la ciruela, el cherry, al igual que esta. Lo que pasa es que en la Eau de Parfum se la siente más pura, más natural, como se puede hasta percibir que te estás comiendo una ciruela fresca. Es una cosa exquisita. Además de lo que mencionaba del Extreme, esta tiene una parte de rosa. Una rosa empolvada muy del estilo también de la que se puede oler en el corazón de Dior Homme Parfum, como para tener una referencia. Tiene una parte de hierbas, una parte de sándalo tan cremosito, tan rico en la base. Una parte de lavanda. Entonces esta me parece que está un poquito más elevada que la Eau de Toilette. Y codo a codo con la Extreme. La Extreme por ahí lo que tiene es una muy buena performance, quizás porque es la última en salir,
pero esta no se le queda atrás. Y esta es una de las fragancias más seductoras que conozco y de hecho es mi fragancia favorita, por ejemplo, para poder recomendar para citas. Que yo he utilizado incluso para citas. Con resultados, no es que la Extreme no sea un perfumón, también lo es. Pero esta, en cuanto a mis gustos personales, me parece que es, podríamos decir entre comillas, la más nicho, exclusiva, de clase de toda la familia, la Eau de Parfum. Bueno, gente, aquí ha estado mi revisado de todas las familias. ¿Cuál de todas estas 7 para ustedes es la favorita? Se los lee como siempre. Muchas gracias por mirar. Hasta la próxima y perfúmense mucho.